Estamos en Puebla y estamos en el nido de las Águilas UPEP y por supuesto tenemos a un gran invitado, el entrenador Javier Ceniceros. Entrenador, bienvenido a Fútbol y Cuenta TV. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para servirte. Estamos en nuestro cuadrangular de invitación para empezar nuestra segunda vuelta en la AVE y pues tenemos ese entusiasmo para iniciar este nuevo año con bríos al Mundial, con mucha competencia internacional en lo que respecta al básquetbol y Águilas UPAEP, pues aquí para refrendar esos títulos que han pasado y estar siempre en el protagonismo de lo que es el básquetbol estudiantil. Entrenador, platíquenos hasta el momento cómo va el equipo de las Águilas UPAEP, el varonil. Empezamos por el varonil. Van peleando el primer lugar con Ludlab. Creo que no ha variado mucho el juego de la UPAEP de la temporada pasada. ¿O si hay algún cambio del equipo que vimos en CONADEP, en el Final Four, a este que estamos viendo ya en la nueva Liga AVE? Sí, ya es un cambio total. Tenemos de cerca de... El semestre pasado se fueron tres, en diciembre. Uno por indisciplina y dos por el nivel académico. Entonces tuvimos una baja muy considerable, pues estamos adaptándonos, estamos viendo cómo podemos funcionar y pues estamos muy preocupados, ¿no? Porque pues no puedes, ya no cuentas con el 5 titular que tenías y pues de lo que me hablas de CONADEP del año pasado, pues ya se fueron los dos postes titular, el primer cambio que teníamos. En total son como 7-8 jugadores que han dejado Águilas UPAEP de mayo del año pasado a la fecha. ¿Cuál ha sido la clave entonces para mantener ese nivel que normalmente le conocemos a la UPAEP? No, pues yo creo que los chavos han aprovechado su tiempo, han creído, tienen una mente positiva, una mente de ganadores y hemos peleado tú por tú con todos los equipos. Ahora esta segunda vuelta sabemos que va a ser mucho más complicado por la pérdida de estos tres jugadores, pero tendremos que ver cómo ir adaptándonos y pues hacer nuestra mejor liga posible. Por eso es una de las razones que estamos organizando este cuadrangular con equipos potentes como es Hidalgo, Toluca y el Cetis de Mexicali y Tijuana. Y ahora que es un formato diferente, ¿no? Ahora son 8 los que avanzan, está todavía pendiente, digamos, un formato ya final, pero serán 8 los que avanzan. ¿Eso cambia en algo lo que ustedes tienen como entrenadores pensado para sus equipos ya en finales? Sí, yo creo que sí, es una competición más. Hay dos formatos que se puede hacer, un poquito de dos grupos de 4, que a lo mejor sería lo más justo, y la otra que sería eliminatoria sencilla, en 3 juegos te vas hasta el campeonato. Entonces, precisamente ahorita a finales de mes tenemos que ya decidir, no sé si hoy o mañana es el último día para ya decir qué es el formato que se va a jugar, pero sí con los 8 grandes de México. Las sedes también están por definirse entonces. Sí, tenemos como una opción B, que es el TEC de Monterrey, tanto en femenil como en varonil, y tenemos la otra opción por parte de Enrique Garay, a ver si puede financiar el torneo y eso, y precisamente eso es lo que estamos esperando a este fin de mes, para que nos confirme si nos vamos a algún estado que él haya buscado o nos vamos a la opción B, que es Monterrey. Entrenador, platíquenos ahora del equipo femenil. También está teniendo una buena temporada en esta nueva Liga AVE, el equipo femenil. ¿Qué cambios ha habido en este equipo que ahora tiene esta temporada? No, pues las chicas hemos ido mejorando cada día, vamos adquiriendo mayor experiencia y vamos comprendiendo mejor las cosas. Se ha conformado mejor el equipo. Teníamos algunas posiciones que no las cubríamos al 100% y siento que ahora este año ya tenemos las posiciones como queríamos y nos hemos dado cuenta que en esta primera vuelta, en esta ronda del semestre pasado, pues pudimos pelear y pudimos estar al tú por tú, estuvimos compitiendo contra todos los equipos, que era mi preocupación, y ahora pues vamos a buscar un paso para las finales y por qué no estar peleando por alguna medalla al final del torneo, ¿no? Me parece que los refuerzos en la posición 1 y 5, sobre todo, no sé, coach,
Si eso le ha cambiado el panorama al equipo de las Águilas esta temporada para las chicas. Sí, no, fue muy de mucha sorpresa el 5 que nos llegó. Nos llegó, ni me lo vas a creer, pero pues llegó a inscribirse, llegó caída del cielo y ha hecho un gran trabajo, ha ayudado mucho al equipo. Es una gran chica y ha ido uniendo al equipo también, que es algo fundamental para que pueda funcionar. Y la número uno, que era una posición que siempre estábamos buscando, que estábamos batallando mucho, y ahora Jocelyn, que llegó a hacer una maestría con experiencia, pues ya nos da una solidez mayor al equipo y nos da más fuerza, nos da más protección con la pelota y podemos competir con todas, ¿no? Y bueno, entrenador, hablando ya de la selección mexicana, ya lo vimos en una fase universitaria, en la Universidad Mundial, en Kazán, ahora en un proceso con el equipo mayor. ¿Cuál es la complicación, o si es que la hay, o para un entrenador brincar esos niveles, el universitario, estar en una selección mayor? ¿Qué satisfacción le deja eso? No, primero es una gran satisfacción el haber sido parte del cuerpo técnico, el haber sido llamado por Sergio Valdeomillos. Pues estoy muy agradecido porque adquirí mucha experiencia y vi muchos detalles el cual se manejan en esas alturas, ¿no? Es diferente al estudiantil, considerablemente es otro talento el que se maneja, es otra inteligencia para jugar. Entonces, en ese nivel se lee mejor el juego, se ajusta más rápido. Hay muchos detalles importantes que vas aprendiendo y pues estamos muy contentos el haber sido parte de ese ansiado pase al Mundial. Y pues ahora estamos en espera de poder seguir colaborando y hacer el trabajo primero universitario aquí en nuestra casa de estudios y después si seremos llamados internacionalmente, pues estaremos aportando lo que nos corresponda, ¿no? ¿Y cuál fue la clave para el equipo mexicano en Venezuela? ¿Cuál pudiera decir que fue la clave para lograr el título en América? Y yo creo que principalmente Sergio logró hacer una buena química en el equipo, teníamos un gran ambiente y creo que el enfoque que tuvimos del torneo fue lo principal para mí, el enfoque del objetivo principal. El objetivo principal era pasar al Mundial, estar entre los cuatro y ahí nos fuimos poniendo metas a corto plazo y se fueron logrando gracias al comportamiento de los jugadores y a la disciplina que tuvimos todos los jugadores y cuerpo técnico que acudimos a Caracas. El enfoque que pusimos, el profesionalismo que trabajamos y gracias a eso logramos este pase tan importante para México. Ahora el Mundial en España es totalmente diferente, es otro nivel. ¿Qué vislumbra del equipo mexicano en el Mundial allá en España? Sí, claro, tenemos mucha ilusión de ese Mundial, muchas ansias de poder estar por allá, los jugadores, pero lo que sí te digo es que todos los que van de México va a ser el primer Mundial que van en su historia. Entrenador, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Fútbol y Cuenta TV y bueno, pues suerte y éxito para lo que viene en la Liga AVE, en la selección mexicana. No, pues muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Estamos aquí para servirles y estaremos siempre pendientes de lo que pase en Foul y Cuenta y en el básquetbol en México. Gracias, entrenador. Nosotros seguimos en Foul y Cuenta TV. Recuerde, puede estar informado del básquetbol nacional e internacional en fouluycuenta.com y también puede entrar a la página de nuestra tienda, la tienda del básquetbol en México, fouluycuenta.net. Ahí puede encontrar todos los productos Spalding y también otros tantos para que pueda practicar correctamente el básquetbol. Me despido, soy Toño Ramírez, hasta la próxima.